Bueno chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay. Nos encontramos aquí en el perfil de Twitter de Minitoons. Vale, hace unas semanas se celebró el concurso de dibujo en el cual mostraron mucho los talentos y teníamos que votar por el ganador. Capaz muchos se enteraron, muchos no se enteraron, pero ahorita vamos a ver los ganadores y vamos a probar un juego donde está uno de los ganadores, atentos. Así que, si bajando un poquito, llegamos a esta parte que está aquí. El 26, que fueron hace 4 días, dice el siguiente Minitoon, ¿vale? Dice, hola a todos. Felicidades a los ganadores del concurso de skins de Piggy. Los ganadores se enumeran en el siguiente hilo. Todos ustedes lo hicieron genial. Incluso si no llegaron al top 5, han hecho un trabajo excepcional. Y estoy asombrado por el talento que tienen todos ustedes. Y por la moto que pasa por mi casa. Entonces, primero tendríamos aquí en el puesto número 5, ¿vale? Acá vemos. Dice, felicitaciones a nuestro ganador del quinto lugar, Hakaila, con 394 votos por Antox. Y este vendría a ser la imagen, ¿vale? Obviamente, está bien hecho, obvio, ¿vale? Está bien hecho, está bien edificado. Y pienso y creo que este, el quinto puesto, es una referencia a Piggy Branchet, ¿vale? En una escena donde aparecen los poderes, la ha hecho una referencia a eso. Y bueno, está bien hecho, ¿vale? Está bien hecho, lo veo interesante. Mira, este Piggy, interesante, ¿va? Bueno, seguimos porque el siguiente, aquí está el ganador con ganador de cuarto lugar, el Lechero Morrazo, por 417 votos. El Lechero Morrazo ha ganado, ¿vale? El que está haciendo su serie, bueno, traducción de serie de Piggy y otra moto que pasa por mi casa. Y justamente aquí tenemos lo que él ha creado. Él ha creado una especie de Piggy prehistórico, ¿vale? De la prehistoria, esos que tenían su, no sé, algo así. Su dinosaurio de armadura, creo que era más o menos, de la antigüedad. Y otra moto que pasa por mi casa. Van tres motos, chicos, empiezo a grabar y empezaron tres motos, ¿vale? No importa. Entonces, felicidades por haber quedado en el cuarto puesto del Lechero Morrazo. Y nos vamos a este tercer lugar. He aquí Russell, hecho por Russell 2007. Obtuvo 420 votos. Y este vendría a ser Russell, chicos. Un lobito que está, sinceramente, lo ha hecho muy bien. Vale. Y justamente de este Russell vamos a ir a ver el personaje en un juego. Vale. Atentos. Pero bueno. Seguimos bajando y aquí está el segundo lugar, Chardantus, creado por Dino y ganó 430 votos. Chardantus, pues me recuerda un poco a Dakota, sinceramente, creo que lo han hecho en base a Dakota, pero está bien hecho porque tiene su cosa acá, mira, acá se ve, vale, un pececito. Bien hecho, sinceramente, vale, y acá está, creo que ¿qué es esto? No sé qué será, chicos, sus ataques. Puede ser, no sé, pero felicidades. Pero vamos al primer lugar, que el primer lugar sería, y por último, pero ciertamente no menos importante, aquí está nuestro ganador del primer lugar, creado por Desert, y obtuvo 503 votos. Acá creo que no se han basado tanto en la edificación, o sino acá se han basado más por los votos obtenidos, ¿vale? Y acá ha tenido, y este pues está bonito, sí, pero creo que no sé. Pienso que, bueno, acá han ganado por los votos, ojo, pero creo que no sé, yo veo está entre este primer lugar, para mí, y este, ¿vale? Estos dos. ¿Por qué? Porque, no sé, lo veo más realista, lo veo más vivos. Y esto, como esto no está muy bueno, este también está muy realista, pero este ya este directamente diría que es este de Piggy Branchet, ¿vale? Y este del armadillo, ¿vale? Del dinosaurio de armadura, no me acuerdo cómo se llama, chicos, digo en los comentarios. Pero bueno, es un dinosaurio, esto es un dinosaurio, ¿va? De la antigüedad. Pero bueno, felicidades a todos los que ganaron. Y ahora vamos a ver, chicos, cómo se ve este personaje en un juego. Deja mucho like, comparte, porque el juego para poder jugar este, para poder probarlo, se llama Marley Russell Gameplay, ¿vale? Marley Russell, atentos. Y por creo que será el mismo creador, no estoy seguro. Pero bueno, entonces vamos a ir a un mapa que esté vacío, ¿vale? Porque hay mapas vacíos aquí. Vamos acá, vamos aquí.
Y atentos todos, chicos, veremos qué tal está esto. Yo creo que está muy bien hecho, sinceramente. Yo lo probé hace rato, creo que está muy bien hecho. Vamos a bajar el volumen, así, porque no quiero que la música tal vez esté un poco copy. Así que vamos a buscar a Onta Marley, Onta Russell. ¡Ah! Acá está, chicos. ¡Uy! ¡Miren! ¿Cómo la ven, chicos? Díganme ahorita en los comentarios. Miren, miren. Es como que, miren, se le mueve algo. ¡Uy! No, bebé. Puedo ponerle fotito, chicos. No, Cati. Fotito, pete. Que no me comas. Oye, amigo, una foto. Ahí está. Qué guapo, chicos. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Piensan que debió haber ganado? ¿No debió haber ganado? Sinceramente, yo lo veo perfectamente. Está genial, miren. Uy, lo mató. ¿Qué pasó, amigo? Eso te pasa por bromearle al Russell. Te persigue, sí, pero no con exactitud. No siempre, pero te persigue hasta un cierto punto, ¿va? Y espero que sigan sacando más de... Uy, ¿cómo mata? Pero la música, chicos, la música, espérense. Miren, escuchen. ¿Ven? Tiene una música. Quiero ver cómo mata, a ver. Si mata, ¿qué pasa? Mátame. ¡Mátame, oye! ¡Oh! ¿Vale? Así te mata, te mete una estocada en el corazón. ¿Y revivo o no revivo? Creo que no revivo, creo que así se queda para siempre. Estoy muerto, chico. ¿Y ahora? Reinicio. Ah, ¿puedo reiniciar? Perfecto. Ah, no puedo reiniciar. Me quedo aquí para siempre muerto. No puede ser. Bueno, chicos, el link del juego voy a dejarlo en la descripción fijado, ¿vale? En los comentarios, mejor dicho, el link de juego para que vengas a probar uno de los ganadores del concurso de dibujo. Uy, me gustaría que pongan más ganadores, no solamente este, pero mi chico, miren. Uy, una fotito, vete. Ay, tira. ¡No! ¡Me va a matar! ¡Ah! ¿Cómo que te caes? ¿Por qué lo hace? ¡No, chico! Justo quería una fotito y la hace caer ahí. ¡Qué mal hombre! Oye, chicos, vamos a perseguirlo por atrás. Miren, le sale una chispita por atrás, ¿no? Es como una batería que tiene. Oye, ¿lo mataron? Es como una batería que tiene. Miren, es su mano de la insolencia. Está como que está comiendo algo, no estoy seguro. A ver ahí. Qué guapo, chicos. Miren. Como que se transforma. ¿Cómo la ven, chicos? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cuánto le dan ustedes del 1 al 10? Sinceramente, yo le pongo a este unos personajes 10 de 10. Para mí. 10 de 10 este nuevo personaje, porque la verdad está muy bien hecho este personaje. ¿Sí o no, chicos? Miren, con la batería. Y la batería. Creo que la han plasmado muy bien. Un lobito. ¡Ay! Y mató otra vez. ¡Qué rayos! A cada rato me está matando, chicos. No puede ser. Pero bueno, chicos, como dije, el link de este juego dejan en los comentarios fijados. Piensan que este pudo haber sido primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Díganme ahorita en los comentarios. Para mí creo que es uno de entre el primero y segundo puesto, la verdad. Pero bueno, dicho esto, me despido. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay, chicos. Y nos vemos. Chau.